países. Sabemos que América Latina está atravesando una transición política después de varios años de relativa estabilidad. Lo que todavía no sabemos es una transición hacia dónde. La situación en la región es variada y compleja. Cada país tiene su situación particular, pero es difícil evitar la tentación de plantear tendencias regionales. Hay cambios ideológicos, como sostienen algunos, de izquierda a la derecha, o izquierda al centro, o más pragmatismo. Es un ciclo político normal que estamos viendo en la región. Los votantes buscan un cambio, cansados de gobiernos por tantos años. ¿Cómo juega el tema de corrupción? Un tema que hemos escuchado en varias sesiones en la política en la región. ¿Significa y refleja una demanda ciudadana para gobiernos más honestos, más abiertos? ¿O también lo que estamos viendo tal vez es simplemente producto de un entorno económico más complejo para muchos países en la región, la caída de precios de petróleo y otros commodities? ¿Cómo pueden manejar los gobiernos de la región para tomar medidas necesarias económicas? ¿Son políticamente capaces? ¿Tienen la capacidad, habilidad para hacer los cambios económicos necesarios? Los niveles de aprobación de muchos presidentes, muchos líderes, están muy bajos en muchos países. Hay un malestar, hay un descontento ciudadano. Ha tocado fondo, estamos al final de esto y ahora vamos a repuntar para tiempos mejores. Todavía podemos esperar tendencias a la caída. Hay muchas preguntas y muchos temas, y no hay tiempo para analizar todos los países en la región, pero vamos a estudiar tomar cinco casos, todos muy interesantes: Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Venezuela. Estoy muy contento de tener a este panel de lujo. Es un dream team de análisis político en América Latina, y confiado que van a aclararnos todas las dudas que tenemos sobre la política en la región. Ellos comparten una característica: todos han sido totalmente acertados en sus pronósticos políticos, jamás han equivocado en ningún análisis que han hecho. Tienen un récord perfecto de 100% acertado en todo lo que ha dicho. La idea, voy a hacer una pregunta a cada uno de ellos para empezar la discusión, y después vamos a invitar a ustedes para también plantear preguntas y hacer comentarios. Veo en este público que hay mucha gente que está muy interesada en el tema del panorama político en la región. Vamos a empezar con el país más sencillo, más fácil: Brasil. ¿No es cierto, Matías? El gobierno, había un impeachment, destitución del presidente Dilma Rousseff. Ahora tenemos el gobierno de Michel Temer. El expresidente Cardoso ha dicho que el gobierno de Temer es un puente frágil, lo que él llamó un puente frágil. Entonces, la pregunta a ti es realmente: ¿cuánta capacidad tiene este gobierno? ¿Qué podemos esperar? Falta 2 años antes de la elección presidenciales en 2018, en octubre de 2018. En su ensayo recién en Foreign Affairs, tú has planteado que el tema fundamental en Brasil es la reforma política, que es un problema de ingeniería política en el país, y hasta que resuelve este problema, podemos esperar más problemas, más corrupción, sin atacar ese problema de fondo. Entonces, la pregunta es, ¿qué posibilidades hay que tú ves en este gobierno, que tiene 2 años, un poco más de 2 años, de hacer los cambios necesarios para reformar la política y por lo tanto empezar a estimular la economía, que está en una crisis bastante grave? Matías. Gracias. Buenas tardes.
Creo que la respuesta más corta es que en el cortísimo plazo muchas chances de reforma positiva y en el mediano plazo más problemas. ¿Por qué? Brasil recién está atravesando su transición política más importante en los últimos 30 años. En parte porque la crisis económica es brutal. Hubo una retracción del Producto Interno Bruto de casi 8 puntos porcentuales desde que empezó la recesión técnicamente en el 2014, pero Brasil viene acumulando un desastre económico atrás del otro desde la crisis internacional de 2008. Parte por eso, parte porque Brasil atravesó el escándalo de corrupción mayor del mundo, sin ninguna duda. Es difícil imaginar que cualquier gobierno en cualquier democracia hubiera sobrevivido a algo parecido a lo que ha sido el escándalo de corrupción en Petrobras. Por la cantidad de dinero involucrada, por el hecho de que todos los partidos políticos significativos están involucrados y porque lo que este escándalo ha revelado es que la corrupción endémica es una condición sin la cual no se puede hacer política en el país. Hay un problema con el dibujo de las instituciones que producen este tipo de dinámica y tiene que ver con la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo y cómo se compone una coalición presidencial en Brasil. Delante de ese desafío tuvimos el proceso de impeachment que tardó muchísimos meses en resolverse. Se resolvió ahora, el viernes pasado, con una vuelta completamente inusual. Es mucho más excitante acompañar la política de Brasil que ver House of Cards, porque las similitudes son absolutamente abismales. Delante de esto, ¿qué es lo que se encuentra Temer? En el corto plazo, mucho cambio posible, rápido, porque tiene que ver con una agenda de reformas microeconómicas para las cuales ya había consenso a derecha y a izquierda. Son reformas que se esperaban hace ya algunos años y que el gobierno de Rousseff no podía implementar, en parte por un problema ideológico, pero en parte sobre todo porque Rousseff había perdido la capacidad de gobernar hace ya muchos meses. Esas reformas ya están siendo implementadas. Vamos a ver muchas noticias las próximas semanas sobre el desarrollo de esas reformas en todo lo que es el sector de telecomunicaciones, de energía, privatización de aeropuertos, convergencia regulatoria para inversiones extranjeras, fortalecimiento de las agencias regulatorias que habían sido muy debilitadas a lo largo de los últimos años. Toda esa agenda es relativamente simple, digamos. La segunda agenda, la agenda que empieza a negociarse ahora, pero que solo sería implementada a partir del año que viene, es la más difícil. Son reformas estructurales que tienen que ver con la viabilidad fiscal del Estado brasileño, que hoy día está muy comprometida. La deuda pública crece muy por arriba de la capacidad de extracción que el país tiene, y ya extrae bastante, un 37% de la renta nacional viene de impuestos. Hay un tercer conjunto de reformas que tienen que ver con las políticas públicas, que tienen que ver con la capacidad que el Estado brasileño tendrá o no de poder mantener sus políticas de redistribución de renta que a lo largo de la década del 2000 fueron la marca registrada del Partido de los Trabajadores en el poder, de la izquierda, esa capacidad de levantar a más o menos 40 millones de personas para arriba de la línea de la pobreza, que son personas que ahora vienen siendo empujadas de vuelta para abajo de la línea de la pobreza, con todas las implicaciones sociales tremendas que ese tipo de movimiento puede tener. En relación a esa agenda todavía no está claro qué es lo que el gobierno pretende hacer. Ahora, todo esto depende, y con eso ya me callo, de un imponderable que es el escándalo de corrupción que sigue evolucionando. Hoy mismo hubo una nueva etapa de este proceso que, reitero, involucra a todos los partidos políticos y también al partido político del actual presidente, también a miembros fundamentales de la coalición de este presidente. En ese contexto, obviamente, lo que queda es el Brasil más preocupante, ¿no? Para que tengan una idea, las últimas estadísticas muestran que la mitad de la población brasileña no tiene acceso a agua tratada y el año pasado hubo en Brasil 59.000 homicidios por arma de fuego. O sea,
Más gente murió por armas de fuego en Brasil el año pasado que en Siria, Irak y Afganistán juntos. Entonces, los desafíos del país son enormes, el modelo de governance es notadamente malo, pero la esperanza a fin del túnel es que por lo menos este proceso de exposición de las entrañas de la corrupción en Brasil, el cambio político que produjo, que eso ofrezca una puente hacia el futuro que esperemos no sea tan frágil. Muy bien, excelente. Gracias, Matías. Pasamos a tu vecino, a Argentina. Carlos, llegó el presidente Macri en diciembre del año pasado a la presidencia. Creo que todo el mundo quedó impresionado con lo rápido que reordenó muchas cosas, incluyendo con los holdouts y aprobado por el Congreso y realmente avances importantes. Ahora estamos en el segundo semestre y también mirando a 2017, cuando habrá elecciones muy importantes en Argentina. Tú has escrito en tu columna en Nación que los dos retos más importantes, entiendo bien, sí, para hacer Argentina más competitivo y también para mejorar la transparencia institucional. ¿Cómo ves que está haciendo Macri, el presidente Macri en mi administración en esos temas, en esos desafíos? ¿Qué margen tiene para, dado que el Congreso está en manos de la oposición, qué margen tiene para avanzar en estos y cómo evalúas su gestión en los últimos tiempos, sobre todo en términos políticos? Bueno, lo primero que quiero decir es gracias por la invitación a estar en esta reunión tan interesante, tanto al diálogo como a la CAF. Voy a tratar de sintetizar una respuesta a tu pregunta, que es muy desafiante porque toca muchos aspectos. Lo primero que hay que mirar en la Argentina, a mi juicio, es la rareza de todo lo que se ha planteado. Es decir, estamos en una circunstancia extraordinariamente extraña para lo que son las prácticas habituales y la tradición política del país. Primero, por primera vez en la historia tenemos un gobierno que carece de mayoría en la Cámara de Diputados. Carece de mayoría en las dos cámaras, pero por primera vez hay un gobierno que carece de mayoría en la Cámara de Diputados. Por primera vez, por segunda vez en la historia, un partido no peronista gana la provincia de Buenos Aires, estando el peronismo en competencia. Esto es rarísimo. Digamos, la provincia de Buenos Aires es el 40% de la población, el 40% de la riqueza y el 70% de los problemas de la Argentina. La gran pregunta el año pasado, si yo estuviera acá, me preguntarían cómo hace Macri para llegar al poder sin la provincia de Buenos Aires y para gobernar sin la provincia de Buenos Aires. Si yo hubiera contestado que Macri iba a llegar al poder por la provincia de Buenos Aires y que iba a gobernar con la provincia de Buenos Aires, me hubieran encerrado y me hubieran devuelto de nuevo a la Argentina. Es decir, que con esto adquiere un monto muy importante de poder, pero se inocula una agenda endiablada. Una agenda donde, y por eso la gente vota a Macri en la provincia de Buenos Aires, hay una gran contaminación entre política y delito. Después me voy a referir un poquito más a esto. Y me gustaría hacer una comparación con Brasil. Es un gobierno de coalición en un país que no está acostumbrado a las experiencias de coalición y cuya última experiencia de coalición fracasó. Rarísimo, es un país cuya coalición está dominada, y esto para mí es central, por un partido nuevo que nació en el clima de impugnación a la política de la crisis del 2001. El partido de Macri es un partido que no es ni radical ni peronista, es un partido que nace en el clima de un gran derrumbe de la representación, sobre todo de los sectores medios, que fue el colapso del radicalismo en el año 2001. Partido encabezado por un empresario en un país que sospecha y repudia la riqueza, la penaliza. Es decir, un país que tiene una enorme desconfianza cultural hacia el capitalismo. Y que llega al poder por primera vez en la historia por un balotaje. Es decir, donde gran parte de los votos, balotaje donde pierden la primera vuelta, digamos, gran parte de los votos de Macri son en alguna medida votos contra el kirchnerismo más que votos a favor de Macri. Bueno, todo esto es un instrumental
muy frágil para encarar qué, para encarar un problema que es cómo reordenar la economía que había llegado a niveles de inflación, a un problema de colapso en las reservas del Banco Central, a niveles de pobreza consecuentes con los niveles de inflación, un nivel de aislamiento externo en nivel, a escala financiera muy importante. ¿Cómo hacer para reordenar esa economía con un instrumental tan tentativo, tan vacilante, y con un dato que me parece central para entender lo que pasa hoy en la Argentina? El populismo del kirchnerismo no terminó de estallar. En la Argentina hay siempre un argumento que es que si continuaba la experiencia kirchnerista íbamos a llegar a números como los que hoy hay en Venezuela, pero no llegamos a los números de Venezuela. Es decir, que en alguna medida el reordenamiento y el ajuste de Macri compite contra una hipótesis, no contra algo que se verificó. Y esto lo hace más difícil. A la luz de estas dificultades, me parece que ha tenido un éxito extraordinario. Unificó el mercado de cambios en menos de 72 horas, cuando todo el mundo pensaba que íbamos a vivir una corrida cambiaria como las que hemos vivido eternamente en la Argentina. Hoy la gente se queja del atraso cambiario. Logró un acuerdo con los holdouts, con mayoría en el Senado aportada por el peronismo, y liquidó ese acuerdo sin un escándalo en el mes de abril. Logró una caída del, digamos, logró atravesar un proceso que inevitablemente iba a traer una caída del salario real por la recesión que sigue siempre a cualquier proceso inflacionario, sin un gran conflicto en el frente sindical, que en la Argentina es importantísimo, porque es uno de los frentes en los que se mueve el peronismo con mayor arraigo. Logró hacer todos estos ajustes en un acuerdo con los gobernadores, que son en su mayoría peronistas y que ya no coincidían con los lineamientos que le planteaba el país Cristina Kirchner. Y es cierto, el segundo semestre al que se refiere Michael tiene un tono irónico porque el gobierno prometió que en el segundo semestre iba a florecer la economía. Claro, dicen que los economistas no deben decir qué si dicen cuándo y no deben decir cuándo si dicen qué. Cometieron el error de decir qué y cuándo. Bueno, ahora estamos discutiendo qué es el segundo semestre. La inflación empezó a bajar significativamente y en estos días aparece un dato que el gobierno festeja, que es que los despachos de cemento ligados a la obra pública y a la construcción tuvieron un incremento respecto del mes anterior del 9%. Es decir, empieza a haber algunos brotes de reanimación en la economía. Termino. Gran parte de la legitimidad y del consenso que obtiene el gobierno lo obtiene por el rechazo al kirchnerismo y sobre todo por el rechazo al boom de corrupción que representó y que está representando ahora el kirchnerismo. Y digo ahora porque no nos enterábamos tanto en la época en que gobernaban por una razón muy distinta de la de Brasil. El Poder Judicial Federal en la Argentina es muy corrupto. Y esperó a que cambie el gobierno para sancionar a los funcionarios de los que ya había muchas evidencias de que habían cometido irregularidades. Esta es una gran diferencia con Brasil, una gran diferencia con Brasil. Es decir, en la Argentina hubo un caso que se hizo bastante famoso por razones obvias, lo voy a contar, de un secretario de Obras Públicas, es decir, el hombre que manejó la obra pública durante 12 años, que llegó a las 3 de la mañana a un convento, dicho sea de paso, en el país del Papa, y revolvió a través de un muro 10 millones de dólares que todavía no puede explicar cómo los obtuvo. Bueno, ese señor tiene una denuncia de enriquecimiento ilícito desde el año 2008 y nunca se le había movido un papel en el expediente. Es decir, si pudo hacer esos 10 millones de dólares en alguna medida era porque el juez también toleraba esa situación. Este es un gran tema en la Argentina que requiere de un programa que hoy me parece está más desdibujado que el programa económico. Si el gobierno de Macri tiene el perfil de una tecnocracia que puede correr el riesgo de identificar demasiado vida pública con gestión administrativa y olvidarse de que en realidad recibió un mandato al llegar, que es un mandato de desvincular crimen de política.
La gran prueba de fuego van a ser las elecciones del año que viene, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, porque haber ganado la provincia de Buenos Aires implica la mala noticia de que la tiene que volver a ganar. Y ahí vamos a resolver la gran incógnita de la Argentina. A mi juicio, la mayor incógnita de los últimos 15 años. En los últimos 15 años, para mí, la gran noticia no fue el kirchnerismo, fue el colapso del radicalismo. Es decir, los sectores de medios de la sociedad, los sectores, digamos, más competitivos, menos dependientes del Estado, más abiertos, perdieron su instrumento de representación. Lo que está en tela de juicio hoy, en esta Argentina vacilante por estas rarezas que enumeré, es si Cambiemos, la coalición que lidera Macri, es este instrumento de representación o no. Es decir, ¿qué densidad tiene como para volver a ofrecerle a los sectores medios que se fragmentaban mucho en sus elecciones un instrumento de intervención en el proceso político que le dé un rumbo más moderno al país? Yo creo que esa va a ser la gran incógnita del año que viene en las elecciones, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y lo que no sabemos todavía es si todavía la agenda de esa elección va a ser cambio o continuidad, es decir, si el kirchnerismo va a estar muy presente como el elemento de referencia negativo para la votación, o si va a ser un plebiscito de la agenda de Macri. Y ahí va a ser muy importante qué nivel de crecimiento tenga la economía el año próximo. Muy bien, excelente. Gracias, Carlos. Pasamos a Mercosur, a la región andina. Perú. Alberto, PPK, acaba de asumir en finales de julio. Creo que de todos los países que estamos conversando, es el país que tiene mayor crecimiento económico. Él tiene alto nivel de aprobación, por lo menos en este momento. No sé por qué incluimos en este panel, porque está todo caminando muy bien. En su discurso inaugural habló de una revolución social. Sin embargo, llegó al poder con una segunda vuelta más reñida que la historia, por lo menos de Perú y tal vez en toda América Latina, ganó por muy poco, además con votos prestados, porque fue un voto anti-Fujimori, más que en favor de él. Tiene poco representación en el Congreso. ¿Cómo ves las posibilidades, perspectivas para su gobierno? En este momento, las señales son bastante alentadoras, por lo menos visto desde afuera y en un contexto regional. Pero como tú sabes mejor que nadie, tú has escrito mucho, no es fácil gobernar Perú. Y el presidente no viene de Perú profundo. Entonces, ¿cuáles son los retos y cómo ves lo que podemos esperar en la política en Perú en los próximos tiempos? Bueno, Mike, antes que nada, muchísimas gracias. Y en realidad, claro, efectivamente, ¿no? A mí me encantaría poder comenzar y capturar la audiencia diciendo, digamos, como decía Carlos, en mi país hay algo rarísimo, ¿no? No hay. No, sería ideal para capturarlos, pero no está ocurriendo nada rarísimo. Más bien, yo también sentí qué acto de generosidad del diálogo de haberme incluido, haber incluido a Perú. Porque sí, o sea, si uno escucha de lo que hemos hablado desde la mañana, desde el mediodía, perdón, en comparación a, claro, lo que está sucediendo en Cuba, el momento histórico de Colombia, dos países que en algún sentido uno siente que están acabando con la Guerra Fría, ¿no? Mejor tarde que nunca, pero la están acabando. Luego uno tiene la situación en Brasil, en Venezuela, donde conviven simultáneamente unas crisis económicas y políticas. Efectivamente, en el Perú no está sucediendo nada de ese estilo. Más bien, uno diría que lo realmente sorpresivo en el Perú es la ausencia de sorpresas, ¿no? Y efectivamente, entonces, tenemos un cambio de gobierno en un contexto latinoamericano post-boom bastante particular, como escucharon en la mesa anterior, decía el embajador Wagner. Efectivamente, un país que va a mantener un crecimiento económico importante para los próximos años. La proyección es 4% para este año, 4% para el próximo. Efectivamente, se ha elegido
por cuarta vez consecutiva, y es un debate de los historiadores, si esto es la primera o la segunda vez, pero asumamos que es escaso en la historia nacional, constitucional nacional, que hayan cuatro presidentes electos consecutivamente. Y no solo eso, sino que diré algo más en términos de esta continuidad política. Es bastante importante y alentador que el fujimorismo, que perdió la elección por apenas 40.000 votos en un universo de 20 millones de votantes, a pesar de ser un partido de origen autoritario, de raíz populista, ha aceptado el resultado electoral, ha aceptado la legitimidad de la decisión de los órganos electorales, y eso creo que habla bastante bien de las instituciones electorales en el Perú. Entonces, esas dos continuidades positivas, efectivamente, en las que encuentran ese gobierno. Ahora bien, eso que entusiasma a mí, seguramente al embajador Wagner, a los que estamos acá sentados en este hotel de Washington, no entusiasma a los peruanos. Básicamente, lo que tenemos es un país donde la gente ha votado dos veces masivamente por el candidato que prometía cambiar ese modelo económico que nos emociona, que genera ese crecimiento, Ollantumala el 2006, Ollantumala el 2011, 48% el 2006, 52% de votos el 2011. Y además, en el rubro democrático, un país con los índices de insatisfacción con su democracia más altos en América Latina, ¿sí? Es decir, debajo de esas continuidades celebradas hay una amargura en el país que se cultiva al margen del entusiasmo de las élites políticas, empresariales, tecnocráticas. ¿Por qué ocurre esto? Yo creo que en especial porque los problemas están vinculados, no al mundo de la economía, los problemas están vinculados al mundo de la política y las instituciones. Alguna vez José González, que está por acá, decía, parafraseando y parodiando la frase de Bill Clinton, "It's not the economy, stupid", ¿no? Y entonces ahí hay por lo menos tres dimensiones en las que me parece que están los desafíos, que son Estado de Derecho, que es inseguridad con niveles alarmantes de crecimiento en ciertos sectores del Perú de actividades ilegales, y finalmente problemas serios de representación. Obviamente todo esto en sí mismo es un universo y necesitaríamos otra mesa para discutir de cada uno, pero creo que ahí hay deficiencias serias en el sistema peruano que mantienen en una situación precaria y de riesgo lo ganado en estas continuidades económicas y políticas en el país. Para que el gobierno de PPK se dedique a abordar y que aborde realmente estas dimensiones olvidadas en estos últimos años, que han sido excesivamente complacientes, autocelebratorios, conformistas, diría, en el Perú, hay que deshacerse de una suerte de paradigma mental que en ciencias sociales solemos llamar teorías de la modernización. Es decir, que procesos económicos y sociales, ellos solos van a traer, van a solucionar una serie de problemas en otras esferas del Perú, del país, ¿sí? Es decir, que las instituciones, relaciones sociales van a mejorar por fundamentalmente el crecimiento económico. Ese ha sido el paradigma ideológico que ha mandado en el Perú, y solo hay que ver la agonía mística que le ponen a los peruanos cuando nombran la cifra del PBI, ¿no? Es realmente, es ahí donde se les va la vida, y es ahí donde no está el problema. Entonces, hay en algún sentido que recuperar una dimensión más política e institucional en el país, que ha sido hasta ahora más, en los últimos años, más administrado que gobernado. En algún sentido, como la encarnación del viejo lema de Porfirio Díaz en el siglo XIX mexicano, que era mucha administración y poca política. Eso ha sido más o menos lo que ha reinado en el Perú, y es un país que exige que se le empiece a gobernar antes que administrar. ¿Puede hacerlo PPK? Sí y no. Es decir, muchos de los problemas que impiden esa gobernabilidad nacional, la construcción de unas instituciones, las hereda la ausencia de un partido político. Si mañana hay una crisis fuera de Lima, es un gobierno que tendría muchas dificultades para llegar, sin partidos, sin operadores. ¿Cómo se vincula con el país no limeño?
Eso es un problema que va a surgir en algún momento. Problemas de capacidad estatal. Estamos ante uno de los estados más débiles de América Latina, y eso no se soluciona con un cambio de gobierno. Entonces, pero hay margen para hacer cosas. Creo que de momento Pedro Pablo Kuczynski ha mostrado un interés por una dimensión, yo llamaría republicana, institucionalista. Todavía recién tiene un mes y días en el gobierno, así que no podemos hacer grandes pronósticos a partir de discursos, que finalmente discursos son, pero que tiene una, pareciera introducir esa preocupación por dimensiones más institucionales. Creo que el ministro del Interior ha entrado con una decisión importante de hacer reformas en la policía y en el sector interior, que me parece digno de celebrar, y que el problema va a ser que necesita, como en muchas cosas en el Perú para hacer las reformas, que se necesita de un respaldo político que usualmente los políticos no consiguen. Solo para darles un dato, en el Perú en los últimos años, durante el gobierno de Ollanta Humala, hubo 7 ministros del Interior, con lo cual evidentemente no hay ninguna continuidad en las políticas en ese sector, y no es casualidad que la seguridad se deteriora y que eso además envenena todos los otros ámbitos de la vida social. Entonces, a favor, cierta voluntad, ciertas decisiones, ciertas medidas recientes, sin duda, un tono distinto respecto de lo que se ha hecho en el país anteriormente, y además algo más, ¿no? Que es a favor de Pedro Pablo Kuczynski, que es que estas evaluaciones y esta alta popularidad que tiene en este momento que mencionabas, evidentemente también surge del contraste, es decir, de dos contrastes. De Ollanta Humala, que fue un presidente básicamente ausente, gris, y por lo tanto Kuczynski aparece claramente como un estadista a su lado, y el otro que la mitad del país veía como una real pesadilla y la sintió aquí, que Keiko Fujimori iba a ser presidenta. Entonces el susto todavía no se ha pasado, y entonces eso hace que todo el mundo vea con mucho más simpatía el gobierno de Kuczynski, ¿no? Eso también creo que está en el punto a favor, los puntos políticos a favor, y luego están los otros más estructurales, la ausencia de mediaciones políticas y de la debilidad estatal, que más bien se mantienen, ¿no? Como para tratar de conseguir estas reformas que se necesitan, ¿no? Muy bien, excelente, gracias. Contento que te incluimos en el panel, está bien. pasamos a Ecuador, un país que creo que el presidente Correa, Adrián, fue elegido como hace 10 años, ¿no? Casi 10 años, en noviembre de 2006. Lleva una década en el poder en Ecuador. Creo que la década antes de Correa había varios presidentes. Entonces, hemos visto una estabilidad política en la última década, pero indica que esto está llegando a su fin, ¿no? Hay elecciones el año que viene y está abierto presidente Correa, por lo menos se ha dicho que no se va a presentar. Tal vez tú puedes comentar sobre esto, pero yo creo que el panorama político ha cambiado y la situación económica es creo que bastante grave también, y la caída del precio del petróleo ha tenido un impacto fuerte en la economía ecuatoriana. Entonces, dado ese contexto nuevo, una figura como Correa, que ha dominado el país, Alianza País, su partido, parece que esa década empieza a haber algunos cambios en el panorama político, y tal vez nos puede compartir su visión de qué podemos esperar en Ecuador en los próximos tiempos. Muchas gracias, Michael, por la invitación, y muchas gracias a la CAF. Quiero particularmente agradecer a Enrique García, no solamente por la convocatoria, sino por las más de 2 décadas que lleva al frente de la institución y haber convertido a este instrumento financiero en un instrumento de desarrollo de América Latina, alrededor del cual hay múltiples dinámicas de integración que permiten que la región pueda avanzar. Efectivamente, en el caso ecuatoriano, lo que estamos discutiendo, lo que estamos asistiendo tal vez, es a cómo el escenario político, cómo el ciclo político se transforma como consecuencia del fin del ciclo económico en ese país y en el conjunto de América Latina. De hecho, el ciclo político, si hablamos de políticas públicas, ya terminó.
porque las políticas del gobierno del presidente Correa y de cualquiera de los gobiernos que pueda sucederle tienen que preocuparse mucho de la crisis fiscal y esto tiene un costo sobre las otras políticas públicas, especialmente las políticas sociales y la capacidad que el Estado desarrolló en los últimos años de subsidiar y alimentar al conjunto de la sociedad económicamente. El gobierno del presidente Correa deja un legado importante. Primero son 10 años de estabilidad, luego de casi 15 de desorden político e inestabilidad en el Ecuador. Es un gobierno que deja un legado de infraestructura, es decir, a lo largo de estos 10 años la capacidad que tuvo el sector público de construir carreteras, hospitales, escuelas y de financiar otro tipo de infraestructura en salud, por ejemplo, fue muy, muy importante. Es un gobierno que deja un legado también relativamente inédito en el Ecuador respecto de políticas públicas que conducían a la inclusión de sectores que estaban antes sin acceso a buena parte de los bienes públicos de la sociedad. Y finalmente es un gobierno que también va a ser reconocido en algún momento en la historia que intentó y lo logró fortalecer la capacidad regulatoria del Estado, en algún momento una capacidad incluso interventora del Estado, en circunstancias previas en que el Ecuador podría incluso haberse caracterizado casi como una sociedad anómica por la dispersión y la fragmentación que la sociedad tenía. Ahora, todo esto en estos últimos 10 años se construye sobre la base de ingresos económicos extraordinarios. Se construye sobre la base de la mayor prosperidad histórica del país, como consecuencia del ciclo económico que sobre todo benefició a Sudamérica, pero particularmente al Ecuador, alrededor no solamente de sus bienes de exportación energéticos, sino también de los bienes de exportación agrícola. Ahora, esto tuvo consecuencias, probablemente no intentadas, pero tuvo consecuencias. El sector público, que al comienzo del gobierno del presidente Correa pesaba alrededor del 21% del Producto Interno Bruto, termina pesando el 44% del Producto Interno Bruto. Buena parte de los ingresos ecuatorianos vienen de las exportaciones de petróleo, que son de una u otra manera controladas o reguladas por el Estado. En algún momento el petróleo ecuatoriano durante el gobierno del presidente Correa llegó a venderse a un poco más de $110 del barril. El año pasado el petróleo ecuatoriano se vendía a un poco más de $20 del barril. Ahora el precio del petróleo ecuatoriano bordea los $40 del barril. Esto supone una disminución dramática de los ingresos del Estado. Y si nosotros miramos cómo el Estado pesa, o el sector público, el 44% del Producto Interno Bruto, vamos a ver que lo que nos encontramos es ante una situación de retracción de todos los factores económicos. Esta prosperidad no existe más. Nos encontramos en el Ecuador en una etapa de escasez. Una etapa de escasez que pone en riesgo la continuación del modelo político y de la retórica del gobierno del presidente Correa. Gobierno que logra ser reelegido dos veces en un contexto y que tiene que explicarse en el contexto ecuatoriano. El contexto ecuatoriano es el contexto de una sociedad que fue históricamente excluyente, de una sociedad discriminatoria, con un clima moral racista, que da cuenta de una realidad de inequidad. O sea, este es el telón de fondo que explica no solamente las políticas públicas, sino el éxito del presidente Correa también. Una sociedad fragmentada, desordenada, anómica. Sin embargo, todo esto nos plantea un escenario distinto en el electoral porque los ingresos son insuficientes. El presidente Correa impulsó una reforma para cambiar la Constitución para permitir una elección indefinida de todos los puestos de funcionarios públicos, pero unas semanas o meses después de que esta reforma fue aprobada por una Cámara, por una Asamblea Nacional, en donde tiene aproximadamente 110 de 129 votos,
él decide no presentarse. ¿Cuáles son las fuerzas políticas en estos momentos? Son las del partido de gobierno, ¿sí? En donde aparentemente se habría consolidado ya un binomio, al menos esto es lo que se ha informado a los integrantes de la organización política, constituido por los dos ex vicepresidentes de Correa, el vicepresidente Lenín Moreno y el actual vicepresidente Jorge Glass. Este sería el binomio, que enfrenta a una oposición que es muy diversa, que va desde la izquierda más radical hasta la derecha también más radical, en donde los escenarios plantean la posibilidad de una continuación del escenario político ecuatoriano de la fuerza gubernamental, siempre y cuando parecería pueda ganar en primera vuelta. En el Ecuador se gana con el 40% de los votos si es que el candidato victorioso tiene una diferencia de más de 10 puntos con el segundo puesto. Si es que no ganase el candidato del Movimiento País, que es el del presidente Correa, en primera vuelta, la segunda podría ser muy difícil, porque según muchas de las encuestas, y no todas las encuestas, la mayor parte de la población, más del 50% en este caso, no estaría apostando por la continuidad del modelo político. Entonces, la posibilidad de ganar existe, y la posibilidad de ganar fácilmente es en primera vuelta. Las encuestas últimas, hay muchas y se diferencian, depende de la maquinaria que la está operando, pero las encuestas últimas plantean que el candidato gubernamental está efectivamente alrededor del 40%, y las dos otras opciones que le siguen, ambas del centro derecha o de la derecha, están muy lejos, ¿no? La primera con el 16%, el antiguo candidato presidencial Guillermo Lasso, que ya sacó hace 4 años el 28% de la votación, y una candidatura impulsada por una coalición de agrupaciones alrededor de la más fuerte de ellas, que es el Partido Social Cristiano, el del alcalde de Guayaquil, la ciudad más importante en términos económicos del Ecuador y la más poblada, que es una asambleísta, Cintia Viteri se llama, que estaría con alrededor del 12% de las preferencias. La izquierda, la centroizquierda, tiene muy pocas opciones, porque ese tipo de votación, ese tipo de votante ha sido capturado por el presidente Correa. Este es como el escenario político. Sin embargo, cualquiera que fuese el gobierno, bien una continuación del Movimiento País o bien de la oposición, va a tener que enfrentar una realidad fiscal dramática y va a tener que tomar políticas de ajuste que de una u otra manera van a revertir en el campo de las políticas públicas el ciclo político. Muy bien, muchas gracias, Adrián, excelente. Bueno, como decimos, last but not least, pasamos al caso de Venezuela, y hace varios días, casi una semana, hubo una marcha importante en Caracas por la oposición. Algunos dicen que hubo 30.000, otros 1.000.000. No hay mucha diferencia entre esas cifras, son más o menos lo mismo cifras. Pero lo que, como Luis Vicente, como tú has escrito muy bien, la marcha no fue necesaria para mostrar que la oposición tiene mayoría en el país. Las encuestas indican eso, la elección del diciembre del año pasado dicen eso, pero al mismo tiempo el gobierno tiene el poder. Entonces estamos en una situación donde hay cierto impasse. La oposición puede mantener, la pregunta es si puede mantener la presión que mostró el 1 de diciembre, y desde el punto de vista del gobierno, si el gobierno va a básicamente dejar correr el reloj, porque estamos en la situación del referéndum revocatorio, que si pasamos al año que viene, realmente no tiene el efecto de un cambio, una transición, un cambio de gobierno. Entonces, ¿cómo tus análisis son muy agudos, muy buenos, pero quiero que nos cuente qué va a pasar. La crisis está señalado, pero la pregunta es ¿cuándo termina la crisis y cómo?
bueno, por ahí. En dos minutos, por favor, si puedo. Por ahí decían que aquí se capta la atención con las cosas raras. Coincidiremos que le lleve una morena en eso, que le gano de calle con lo raro de la situación venezolana. En efecto, yo creo que es importante entender que no hace falta ver una marcha o una participación gigante en Caracas para saber que la oposición es mayoría y que el gobierno tiene problemas importantes de conexión popular. Eso ya lo sabíamos, lo habíamos visto en todas las encuestas, no hay una que no muestre eso, y lo habíamos visto en los resultados electorales, que además eran en diciembre pasado, donde la situación económica del país era infinitamente mejor que la que hoy tenemos. Con lo cual, era previsible que había un problema de popularidad y conexión en el gobierno venezolano y que la oposición evidentemente se convierte en una fuerza mayoritaria. La crisis es, en mi opinión, el driver principal de eso. Si estamos hablando no de una crisis minoritaria o secundaria, estamos hablando de la peor crisis que vive Venezuela desde la Guerra Federal para acá. Nunca habíamos llegado a un nivel de crisis económica como la que estamos viendo. Es el país con la tasa de inflación más alta del mundo y la más alta de toda su historia. Tiene un problema crítico de abastecimiento de alimentos y de medicinas. Una caída brutal en el índice de inversión. Una pérdida gigante en la capacidad de compra de los venezolanos. Eso, evidentemente, te lleva a que 92% de los venezolanos, y eso incluye chavistas, independientes u opositores, sienten que el país está mal o muy mal. Y esa pregunta o esa percepción de crisis afecta la popularidad, tanto del gobierno como del presidente Maduro. ¿Cuánto lo afecta? Bueno, la popularidad del presidente en la última encuesta, en el mes de agosto, daba 21% de aprobación popular. Pero además, 80% de la población venezolana dice que quiere cambio. Quiere cambio en el modelo económico, quiere cambio en la política. Entonces, obviamente que la crisis explica una percepción negativa que construye un impacto negativo en el soporte del nivel del gobierno y del presidente. ¿Qué pasa entonces con esa información? Bueno, quizás si estuviéramos en un país cotidiano, bueno, simplemente el gobierno estaría en problemas de popularidad, a lo mejor tendría problemas de gobernabilidad, pero en todo caso estaría gobernando si las instituciones funcionan hasta la elección en la que el pueblo se exprese y cambie el gobierno. Pero en Venezuela tenemos, en el medio del periodo, un referéndum revocatorio potencial. Es decir, la Constitución incluye la posibilidad de que el pueblo se manifieste y revoque el mandato, en este caso del presidente, pero también de los otros funcionarios públicos. Yo aclaro que cuando esa posibilidad fue propuesta para incorporarse en la Constitución, en la última Constitución venezolana, yo estaba en contra y voté en contra porque no me parece adecuado tener un referéndum revocatorio en la mitad de un periodo, prefiero un periodo más corto que someter al país a esos procesos. Pero eso es irrelevante. El pueblo votó a favor de ese referéndum, además propuesto por el presidente Chávez y por el chavismo. Es decir, ellos propusieron incorporar en la Constitución la posibilidad de ir a un referéndum revocatorio. Bueno, una vez que eso está votado e incorporado, es un derecho constitucional. Y es irrelevante, si te parece bueno o malo, que ese derecho exista. Existe. Y existiendo, la oposición venezolana tiene todo el derecho constitucional de intentar convocar ese referéndum e intentar ganar ese referéndum revocatorio. Resulta que en el momento en que la Constitución fue establecida, al chavismo le parecía, digamos, la máxima expresión de democracia tener un referéndum revocatorio. Pero hoy le parece que convocar un referéndum revocatorio es un golpe de Estado. Se cambió de opinión. En el camino, claro, cambia de opinión con un detalle. Los números lo que indican es que la probabilidad de que el presidente Maduro gane un referéndum revocatorio es, como dirían los ingenieros, un límite que tiende a cero. Es decir, no hay prácticamente ninguna posibilidad de que el gobierno ganara un referéndum revocatorio en este momento. Vemos que la política es relancina, cambia y a lo mejor dentro de unos meses hablamos y es distinto, pero hoy
ese referéndum lo ganaría claramente la oposición. No me refiero a una oposición en particular o a un líder en particular. Ganaría las ganas de cambiar al presidente Maduro en Venezuela. Eso ganaría sin duda en un referéndum. Y si además ese referéndum ocurre en el 2016, o sea, este año, la Constitución dice que habría que convocar una elección presidencial a los 30 días. Bueno, si el presidente Maduro pierde un referéndum revocatorio en este momento, se imaginarán ustedes lo que ocurriría 30 días después en una elección presidencial. Es decir, lo barre peor. Es decir, no habría un chavista, no importa de qué condición, que ganara esa elección presidencial. Bajo esa información, que para los opositores podría ser positivo, evidentemente también se convierte en un bloqueador al evento refrendario. ¿Por qué? Porque el gobierno sabe que no estamos hablando de un referéndum en genérico. Un referéndum sería equivalente a la salida del poder de la revolución en el 2016 si ese referéndum ocurre. Bueno, en este, otra vez, en un país cotidiano, pues es irrelevante si tú sabes que vas a perder. Si la institucionalidad funciona, iría y pierde y gana el otro el proceso. Pero resulta que en Venezuela el tema institucional es mucho más complejo. Y si la institucionalidad que estaría llamada a garantizar ese derecho constitucional responde a la revolución infinitamente más que a la constitución. Y respondiendo más a la revolución que a la constitución, obviamente el gobierno puede utilizar su poder y su control institucional para alargar, demorar, bloquear ese proceso constitucional del referéndum. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. A lo mejor no lo puede evitar permanentemente. Pero por ahora parece tener sentido que el gobierno quisiera por lo menos quitarse encima el 2016. ¿Y por qué? Porque si ese referéndum ocurre en el 17, la misma Constitución indica que no se convoca una elección presidencial, sino que el vicepresidente de la República se queda en el poder hasta el final del periodo. En cuyo caso, si hubiera un referéndum el año que viene, el chavismo no sale del poder, sino que se mantiene en poder hasta las próximas elecciones presidenciales en el 2019, lo cual evidentemente sería una situación menos grave que si eso ocurriera este año. Bueno, con eso en mente, ¿qué tenemos? Bueno, el gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral han funcionado básicamente de manera consistente y coherente para demorar, bloquear ese proceso. En el camino, ¿qué ocurre entonces? Que tú tienes un país donde la batalla ya no es una batalla institucional. ¿Por qué? Porque no importa cuántos abogados tú lleves al Tribunal Supremo de Justicia, ¿sí? No se trata de tener la razón, sino de conseguir quien te la dé. Y si se trata de conseguir quien te la dé, entonces tú puedes escribir los documentos que te dé la gana. Es decir, no te la van a dar. Entonces, esa batalla no es una batalla institucional, se convierte en una batalla política. Y lo que hay en Venezuela hoy es eso, una batalla política en la cual la oposición siente que tiene que presionar por vías, digamos, marchas, manifestaciones, probablemente desobediencia civil, y también habrán algunos grupos radicales dentro de la oposición que sienten que además tendrían que actuar violentamente para poder buscar un mecanismo de cambio. Todo eso hay ahí. Habiendo de todo en esa batalla política, entonces viene que una búsqueda de manifestarse. Esta manifestación del jueves pasado, del 1 de septiembre, es básicamente un cambio cuántico en la posición opositora. ¿Por qué? Bueno, porque la oposición decide ahora manifestar. ¿Pero manifestar para qué? Para arrancar un proceso donde se para frente al gobierno pacíficamente y le dice: yo voy a defender ese derecho constitucional y voy a estar activándome por todos lados, por todo el país, por todos los mecanismos que pueda, pacíficamente, incluso en desobediencia civil, para presionar que se concluya en una negociación que convoque el referéndum o, en todo caso, en una negociación política. ¿Por qué digo que es tan importante la marcha del jueves? Es importante porque la oposición ha vivido tres etapas a lo largo de estos 17 o 18 años de chavismo. Una primera etapa en la que la oposición era minoría, claramente minoritaria, donde el presidente Chávez era la mayoría contundente del país, pero la oposición era hipermotivada y la oposición podía tener marchas incluso más grandes que esta marcha que vimos el jueves. Es decir, la oposición era hipermovilizada y motivada a pesar de ser minoría. Pero luego pasa una segunda etapa donde
convirtiéndose en mayoría, se desmoviliza. Y los líderes, el más importante líder de la oposición, no lograba llenar una plaza en Caracas. Haciendo mayoría, representando a la mayoría del país, no tenían capacidad de movilización. Bueno, lo que nos indica el jueves pasado es que por primera vez te ubicas en el cuadrante de oro para la oposición. Una mayoría que logra motivar, que logra de alguna manera mover a esa población. Y eso sin duda es un cambio y una oportunidad gigante para la oposición. Pero entonces viene la pregunta perversa de Maite. Ajá, ¿y ahora qué? Es decir, se movió 1.030.000, mira. Yo ni creo que hubo 1.000.000 y por supuesto no había 30.000. Pero había, como decimos en Venezuela técnicamente, burda de gente. Es decir, un gentío. Es decir, es obvio que había un gentío. Y no importa si son 200, 300, 500 o 1.000.000, es un cambio con respecto al pasado donde la oposición no lograba mover a nadie. Y está moviendo, logra convocar. Ahora, el ahora que, y creo que es lo más importante, nos lleva a tres posibles escenarios. Mi esposa, que es una radical total, que le sale la oposición por las venas, diría, esto está listo. Se acabó. Maduro no dura ni 3 días. Bueno, es una posición. Sin embargo, si yo tengo que analizar esto objetivamente, tengo que entender que hay al menos 3 escenarios con los que quiero terminar. El primer escenario es básicamente el menos cómodo, el escenario que menos le gusta a mi esposa. El escenario que menos le gusta a mi esposa es básicamente que a pesar de que tú logras esa movilización, a pesar de que te moviste para un evento, el evento se puede convertir en un one shot, se puede convertir en algo que no se concreta en el futuro. Todavía tenemos que ver cómo se desenvuelve. Es verdad que hay una oportunidad, es verdad que la gente está manifestando porque la crisis es terrible, es verdad que la oposición ya no es solo la oposición de partidos políticos, es la gente buscando cambios, buscando castigar además a quien considera responsable de la crisis que está viviendo. Por lo tanto, los estímulos para la participación están ahí. Pero ¿es que existe la posibilidad de que se desinfle en el camino? Sí, se puede desinflar en el camino. Sí. No está bien manejado, si agota a la gente y no consigues nada, si empiezas a buscar mecanismos o te enfrentas internamente, lo que puede terminar ocurriendo es que se desmovilice la oposición y llegues al escenario previo en el cual no importa tu mayoría, no tienes la capacidad de presión. El segundo escenario es que la oposición logre su objetivo real, el objetivo además adecuado, una gran presión pacífica. Y digo pacífica, ¿por qué? Porque lo que realmente puede cambiar esto no es una presión para llegar a Miraflores en una marcha, sino una presión brutal en el país y pacífica que obligue al gobierno a reaccionar y tenga que negociar de alguna manera con la oposición para entregarle derechos constitucionales. Suena feo que haya que negociar un derecho constitucional, pero ¿qué son los diálogos políticos o las negociaciones políticas? Sino eso. El debate entre adversarios, por cierto, sacrificándose ambos algo para poder resolver un problema. Ese proceso de presión pudiera ocurrir, ¿sí? Si está bien manejado, están dadas todas las condiciones para que la oposición no salga de la calle, para que la oposición tenga una capacidad de presión brutal que va más allá de sus dirigentes y que el gobierno se vea en aprieto para controlar el país y que además el sector militar entienda que hay riesgos en tratar de controlar un volcán haciéndole bullying. Ese proceso puede ocurrir. Pero está el tercer escenario. Y el tercer escenario es que eso, que puede ser muy positivo, cruce la frontera a la violencia. Si eso cruza la frontera a la violencia y a la radicalización, y eso puede cruzar por cualquiera de los dos lados, es decir, puede cruzar por un estímulo de algún grupo radical opositor que sienta que todos los demás están haciendo el papel de payaso porque no va a haber forma de negociar nada por la vía pacífica e intente básicamente ese proceso y se masifique, o puede ser por el otro lado el gobierno o algunos extremistas dentro del gobierno que también están divididos, básicamente que sienta que se tiene que proteger de una oposición que lo pone en riesgo. Es decir, si eso termina en violencia, hay un problema. Y el problema básico es quién controla la anarquía
producida por la violencia en Venezuela. Bueno, no en Venezuela, en cualquier parte, y esto es difícil explicarle a mi esposa, la violencia, la radicalización y la anarquía son más fáciles de controlar cuando tienes armas, organización y liderazgo. Algo que en comparación entre las dos fuerzas que hoy están en Venezuela no parece favorecer a la oposición en el corto plazo. Por lo tanto, la violencia que podría ser una expectativa o un deseo de algunos actores que quieren cambio, podría ser más bien un elemento negativo para conseguir el objetivo de cambio y sobre todo de cambio pacífico y democrático que la oposición debería buscar. Muy bien, muchas gracias. Entonces no vas a responder mi pregunta. Está bien, no importa, no importa. Excelente, Luis Vicente. Lamentablemente, mira, hay un montón de temas y yo sé que mucha gente quisiera hacer preguntas y yo quisiera seguir por horas, pero lamentablemente tenemos que cerrar esto porque tenemos otro panel más. Entonces puedes hablar con los cinco para hacer preguntas y hablar de manera informal. Quiero agradecer a Carlos, a Matías, a Alberto y Adrián y Luis Vicente por sus excelentes, muy claras exposiciones y también felicitarlos por su español, que es impecable. Muchísimas gracias. Continuamos en esta transmisión en directo desde Washington como parte de la conferencia anual del Banco de Desarrollo de América Latina en su versión número 20. Y finaliza este segundo panel del día en donde se abordaba un tema muy importante para el hemisferio occidental. ¿Qué están pidiendo los votantes? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son los cambios que han tenido estos votantes, sobre todo los más jóvenes en la región? ¿Y qué están ofreciendo también los dirigentes, la clase política y también los que van a llegar a ser gobernantes? Ahora, en nuestro siguiente panel y el último de la jornada, se abordará también un tema muy importante para el continente y de cara al hemisferio occidental, y es este cambio de gobierno, esta coyuntura que se está dando en los Estados Unidos, cuando ya quedan 2 meses para que los estadounidenses acudan a las urnas y se dé esta transición de poder. ¿Qué se puede esperar de esta nueva política de los Estados Unidos de cara al hemisferio occidental? ¿Habrá una continuidad después de 2 periodos del presidente Barack Obama? ¿Y qué más se puede también esperar en materia de cooperación económica, de cooperación en materia de seguridad, cooperación en otras áreas como educación y energía? Nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos desde Washington con esta cobertura, con esta transmisión especial en directo de la conferencia CAF en su versión número 20.